De mentiras verdaderas y de mentiras verdaderas pasaste a Canal 13, y ese quizás fue el episodio más penca, por decirlo de una manera súper simple, de tu vida, de tu carrera como comunicador. ¿Qué pasó por ti al momento en que te ofrecieron, por ejemplo, cambiarte de canal? Me imagino que no fue una decisión fácil, pues, si estabas bien en mentiras verdaderas igual. Que en rigor yo no me cambié de canal, ¿cachai? Parece que esto no lo he dicho nunca, pero lo que pasó ahí fue que se entrampó una negociación. Yo primera vez que negociaba con un tercero, con un manager, ¿cachai? Yo siempre negociaba yo, mal, pero yo. Yo esta vez dije, voy a negociar con un tercero. Y ese tercero se entrampa en una negociación con los ejecutivos de la red, hasta que finalmente a mí me comunican y me dicen, ya no seguí En la red. en mentiras verdaderas. Ah, ya. ¿Cachai? Y yo, cabro chico, pollo, no hice bien el seguimiento de toda esa ruta. Entonces, en vez de estar yo preguntando qué va pasando, cómo estamos, cómo va la cosa, qué es lo que falta, confié. Y cuando me llega la información de que ya no sigo en mentiras verdaderas, para mí fue un pencazo. ¿Cachai? No te Más lo encima esperabas que. ni cagando. No, y no me lo comunicaron de una manera muy amable, me lo comunicaron a la manera de la tele, digamos, donde me citan a una reunión y me dicen, bueno, ya no estáis en mentiras verdaderas, quería hacer algo más, te quedáis o te vais, ¿cómo es la cosa? Ay, ni siquiera con un proyecto, así como te tenemos algo, Ni estamos pensando en ti en con esto. un centímetro de cariño a los 2 años que había hecho, nada. O sea, fue así como, ya, estáis fuera, no sé si queréis seguir, una parada así. Obviamente no quise seguir, no me resultaba cómodo esa forma. Y me quedé sin pega. Y me quedé sin pega, no recuerdo, no fue tanto como 3, 4 meses.